esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera Andirova. King Arnold luchando a la delantera los primeros 150 metros. Andirova medio cuerpo, un cuerpo ahora. King Arnold para el segundo lugar. A medio Amor Latino en el tercero. A cabeza en el cuarto Don Dandy. Se acercan ahora al poste de los 800 y Andirova saca dos cuerpos en la delantera. La lucha para el segundo Don Dandy, King Arnold a medio cuerpo. En el cuarto queda Amor Latino, el quinto a unos cinco cuerpos. Lo tiene Skupa Femina. Se acercan al poste de los 500, Andirova domina por cinco cuerpos. Don Dandy al segundo, el pescuezo. King Arnold en el tercero para el cuarto a unos seis cuerpos. Skupa Femina entrando en la recta final. Andirova sigue dominando, se despide al frente con seis cuerpos. Don Dandy y King Arnold en fuerte lucha por el segundo lugar. Aquí en los 200 finales, Andirova sigue dominando por siete cuerpos. King Arnold para la segunda posición. En el tercero se está colocando alboroto, pero Andirova ya tiene la carrera. Andirova ganó por siete, ocho cuerpos aquí en el final. Aristóteles para el segundo, King Arnold tercero, el cuarto. Hay una gran lucha, finalmente el último para Amor Latino. Mira, trajo hasta la meta y esta yegua de verdad que dio una gran demostración en esta tarde, ganando ampliamente a un buen grupo de corredores de la Cuenca del Caribe. Es la primera victoria para Puerto Rico en esta segunda edición de la Copa Velocidad. Ahí vemos otra toma de la carrera y se convierte entonces ella en la hembra número 22 este año en derrotar a los machos. Y en clásicos, las hembras han enfrentado a los machos en 9 ocasiones y la han derrotado ahora en 4 ocasiones con la victoria de Andirova, la número 1, perteneciente al establo Madeco de Rubén Valdés y Juan Carlos Negrón, y entrenada por el líder de los entrenadores, Julio Díaz Jr., y montada por el líder en victorias clásicas de por vida, Wilfredo Roera. ...1200 metros esta Copa Velocidad. Y ya abren las compuertas y están en carrera Portentoso afuera dominando en los primeros 100 metros, tres cuartos de cuerpo su ventaja. Cachito, Perversa, Timador y Spring Jack luchan en el segundo lugar. Portentoso en el poste de los 900, tres cuartos de cuerpo al frente. Perversa y Spring Jack luchan el segundo lugar. A cabeza Cachito adelanta afuera y se une también a esa lucha. En el poste de los 700, Portentoso se despega con tres cuerpos. Cachito al segundo lugar, a medio Spring Jack en el tercero, el cuarto a cuatro, lo tiene ahora Special Reserve. Pasan los 500, van a los 400 finales y Portentoso sigue dominando por tres cuerpos. Cachito para el segundo lugar, a medio Spring Jack adentro en el tercero, entrando en la recta final. Portentoso se mantiene en la delantera con tres cuerpos. Cachito para el segundo en los 200 finales, sigue Portentoso, despega ahora cuatro cuerpos. Aquí en los 100 metros finales ya tiene la carrera Portentoso por tres y medio. Portentoso ganando la Copa Velocidad por tres y medio. Segundo Cachito, para el tercero Spring Jack, la cuarta posición de Beckenbauer, el resto atrás con Timador en la última posición. Salida es la voz que retrasa la salida. Finalmente abren las compuertas y están en carrera Ráfaga junto a la valla interior, dominando los primeros 100 metros. Medio cuerpo, la voz ataca afuera y se empareja en los 1000 metros. La voz domina por cabeza. Ráfaga al segundo lugar, a dos cuerpos. Golden Ticket al tercero, a medio
a la parte de afuera, epicentro, cuarto y último. Se acercan al poste de los 700 metros finales. La voz domina por el pescuezo, Golden Ticket y epicentro. Vienen con fuerza a la parte de afuera, última. A unos 5 cuerpos se ha quedado Ráfaga. Cuando van al poste de los 500 metros finales, la voz cabeza al frente. Epicentro insiste afuera en el segundo a 3. Golden Ticket queda en el tercero. Están a la entrada de la recta final. La voz sigue dominando. Despega medio cuerpo entrando en la recta final. Epicentro para el segundo a 3. Golden Ticket al tercero. Aquí en los 200 metros finales. La voz, 3 cuartos de cuerpo al frente. Epicentro trata la parte de afuera, pero la voz se mantiene con 3 cuartos de cuerpo. Ahora Epicentro se acerca medio al pescuezo. Ataque Epicentro. Ganó por el hocico. Epicentro. Segundo la voz para el tercero. Golden Ticket. Última llegó Ráfaga.